Bueno, prácticamente está jugando con dos marcadores. Augenthaler, el número 5, sobre White. Y Horstmann, el número 3, sobre Shaw. Adelantando al número 2, Dremler, sobre Morley. Y jugando con el número 4, Weiner, como líbero. Ahí está Morley, ante el Dremler. Williams, Cowans, White, atención. White, qué bien se ha ido ahora. Y qué buena oportunidad. Amagó, como casi siempre la da al compañero que entra. Esto desconcertó a Augenthaler. Y ahora se quedó muy bien con la pelota White. Pero no estuvo, sin embargo, acertado en el disparo. A punto de cumplirse el minuto 20 de la primera parte. Bueno, el partido, si no tiene excesiva calidad, sí se está jugando a un buen nivel. Empate a cero goles entre el Bayern de Múnich y el Aston Villa, final de la Copa de Europa. Kraus. En el centro del campo, si no es a base de rapidez, es difícil eludir, sobre todo por el gran número de jugadores que hay. Ahí está Rummenigge, deja Horstmann, Hoeneß, Rummenigge. Abre muy bien sobre Dremler, Rummenigge. Sigue aguantando Rummenigge con Ivan sobre él. Observen lo que les decíamos antes, que la movilidad de Rummenigge hace que el marcaje sea por zonas, el hombre que sobre el que va le espera. Y el propio Rummenigge va a efectuar el saque de banda. Tocó Hormann, Hoeneß, intentaba enviar a Breiner, Dremler, ese es Thürberger, atención a Horstmann, ya ha habido falta. Empujón de Swain al lateral izquierdo Horstmann. Va a ser Breiner el encargado de lanzar, y ahí están Mati, Hoeneß, Rummenigge dentro del área, con Kraus y Horstmann fuera, y el que lanzó fue Thürberger, que es el que tiene de nuevo la pelota. Ahí está Thürberger. Dremler, atención al contraataque, 3 contra 2, es Ivan sobre Shaw. Qué acertado estuvo Weiner, porque se marchaba ya solo Shaw. Había cortado perfectamente Ivans, el central, para el contraataque. Ahí está Breiner para efectuar el saque sobre Kraus. De nuevo Breiner. No está entrando mucho en juego, al menos hasta el momento, Breiner. Eso lo nota el Bayern. De nuevo Kraus rifando prácticamente el balón, de ahí que de nuevo, ahora está en poder del Aston Villa. Shaw, observen cómo jueguen más rápido. Suelta la pelota al primer toque. White ahora no falló. Envió muy mal ahora sobre el lateral Williams. Se están desplegando bastante bien los jugadores del Aston Villa. Crean espacios libres y enseguida sale alguien para cubrirlos. Ahí está Weiner sobre Rummenigge. Le ha intentado devolver y ha tenido que estar muy, muy atento Bremer para llevarse ese balón. Swain sobre Shaw. Augenthaler con él. Horstmann, Thürberger. Atención con Breiner, Hoeneß y Rummenigge adelantados. Ahí está Thürberger, que ha perdido la pelota. Observen la posición de Morley. Un continuo apoyo a su centro del campo. Atención a Mati, ha cortado. Williams, Magnoff. El lateral Swain. Empate a cero goles. 23 minutos y medio de la primera parte, cuando juega Shaw sobre White. Cowens. De nuevo Shaw. Ha regateado muy bien. Atención a ese balón pasado. No llega
No llega White y tampoco Bremer. Swain, Mortimer, el capitán, White. Abre muy bien. Bremer. Morley que no toca. Lo ha hecho Mati, de ahí que el saque de banda sea favorable a Aston Villa. Se está jugando un partido típico inglés, subiendo por las alas y centrando balones. Ahí está el ejemplo. Dremler, el balón para Weiner. Ivans a punto ha estado de recuperar, pero atención a Rummenigge, que ha robado perfectamente ese balón. Jóvenes en el centro, hacia él va, ha cortado, enmendando su error Ivans. Magnov, el otro central, pero sale muchísimo menos que Ivans. Esta es prácticamente la primera vez que viene hasta el centro del campo. Williams. Cowans, de nuevo buscando a White. Ha habido falta, al menos esa es la impresión que nos ha dado. Empujón a White de Augen Thaler. La pelota sigue en poder de Aston Villa. De nuevo insiste Magnus. Entre dos jugadores, Weiner y Augen Thaler, no pudo White. Ahí está Weiner. Kraus ha perdido, atención, Shaw, White, tiene que esperar, ¿no?